Hace solo dos o tres meses, una de las frases más escuchadas en los círculos generalmente bien informados era esta: se acerca una crisis económica de caballo. Y todos los indicios apuntaban efectivamente en esa dirección. La inflación estaba desbocada, los ciudadanos perdíamos poder adquisitivo, las dificultades energéticas anunciaban un invierno penoso, y la guerra de Ucrania ponía el resto del pesimismo y de los negros vaticinios. Hoy, Ninguno de esos nubarrones ha desaparecido, pero se ha producido un efecto óptico que parece echar el cierre a la fatídica crisis presagiada. Se reunió el Consejo de Ministros, se apareció después Pedro Sánchez en carne mortal y, como si se tratase de un espectáculo de magia, hizo brotar 10.000 millones de euros para seguir protegiendo a los sectores más débiles de la sociedad. Son medidas cortoplacistas y temporales. No cambian el mercado del trabajo ni el modelo productivo, pero alivian a esos millones de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Si se añade otro alivio político, el desbloqueo del Tribunal Constitucional, parece que se obedece al rey, que alertó sobre los riesgos de deterioro de las instituciones, y este 28 de diciembre, Día de Inocentes, es el primer día para sonreír en mucho tiempo. Conclusión económica. Hay dinero público porque se recaudó mucho más IVA por la inflación y porque aumentó la deuda pública. Conclusiones políticas. Primera, ser de izquierdas hoy es azotar al empresario y socorrer al necesitado. Segunda, Sánchez tiene tanto arte que las crisis le sientan bien. Y tercera, a ver qué hace ahora el PP porque es muy difícil oponerse a unas medidas que ayudan a la gente a comer.